parado directo. Hay un minuto. Se ha parado, se ha parado. Se me ha parado directo. Y yo sin darme cuenta. Pues vale. A ver si estáis por ahí. Si vais metiéndoos otra vez porque se me ha parado directo. Bueno, esto es un break que hemos cogido unos cuantos colegas de Elite 2022-2023, que aunque sea del año pasado, pero las cartas son muy guapas. Bueno, estamos por aquí otra vez, ya estamos por aquí otra vez. Se me ha parado, se me ha parado, sí, se me ha parado. Pero seguimos. Es casi un poco al final de la carrera. He tenido que ir a comprar unas cosillas del curro. Luego me he liado un poquito a hablar, tal, Pascual, y al final se me ha hecho ya a las 10 de la noche cuando he llegado a casa. Y así me veo. Ahora aquí a la carrera, un poco. Pero bueno, lo importante es que se abra hoy una caja, como yo he dicho. Palabra de un hombre se lleva hasta las últimas consecuencias. Vamos, Vini, vamos, que estamos aquí, estamos aquí, estamos. Venga, gracias por contestar por ahí. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado y ni sé si se me parará otra vez directo justamente cuando estemos ahí. Bueno, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar. Bueno, estoy apuntando todavía. Barça ahora 2 como juego, 2 a Leis. Cromo juegos. Cromo juegos. Aleix. Aleix. Vamos, vamos, que estamos allá. Hola, hola Adri, ¿qué tal? A ver si te leo, que es que tengo el fondo ahí. Mucha suerte a todos, me quedo viendo cómo os tocan cartas potentes. Muchas gracias, tío. Dale candela, dale candela, ya. Si yo estoy dando candela, si yo estoy aquí a lo mío, pero es que no me da la vida, ¿eh? Manuel Ángel tiene cuatro cajas con el Barcelona. Vale, yo lo voy apuntando por aquí. Es que no quiero quitar de plano la caja. Para que veáis que no hago trampas aquí al solitario, ¿eh? No he pesado nada, ni he abierto la caja, ni nada de eso. Entonces voy a poner y coger la primera caja que vea, ¡pum! Para no andar, ¿sabes? Como te digo, no andar con sorteos. Venga, pues ya tengo la ruletita, ¿vale? Son 2, 4, 4, 8, 10, 12, 13, vale, son 30. Cromocionista de julio, son 2 porque son. Vale, venga. Vamos a ver si se ve, que esta es otra. Ahí, vale, Manuel Ángel tiene. Tiene cuatro. Me he comido uno.
Vale. Es una ruleta que me bajaba aquí a lo loco, ¿eh? Aquí puede lineal, pero todavía no la ha tocado, ¿eh? Tenemos que darle. Muy buenas, Eduro. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Vamos aquí con un break que hemos hecho aquí entre unos cuantos de la élite con una case, ni más ni menos. Claro, una case. ¿A qué vamos a andar con minudeces? Venga, giramos y a ver. La primera caja para Julio, todo lo que salga del Athletic Club. Julio, primera caja. Bueno, esta caja que voy a abrir, ¿vale? Entonces, quitamos al promocionista y a Julio. He quitado un 2, 3, vale. He quitado un Rafa Pitarch. Ahora lo ponemos. No pasa, no pasa ni media. Yo creo que esta es la ruleta más salchichera que podía bajarme. Venga. No, no te veo lo que me cuentas. Era así, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Quién sale ahí paga la case? Estoy haciendo el sorteo, ¿vale? Voy a abrir una caja solamente, una cajita. Entonces estoy haciendo el sorteo para la gente que tiene el mismo equipo, varios spots. Entonces, pues en cuanto salga uno, pues todos los demás se van, ¿vale? Pues le toca a Bulo, pues le toca a Bulo esta caja del Madrid, ¿vale? Que le ha tocado a Julio el Athletic, pues como accionista no está en esta caja, ¿vale? Yo luego lo voy apuntando. Venga, vamos ahora con. No sé si me habéis entendido bien, pero. Scout, ¿vale? Se va a quedar con. Mira, tenía pocas posibilidades. Porque tenía 7 a 3 de posibilidades con Rafa Pitarch. Pues mira, le ha tocado a Scout, que vamos a quitar a Rafa Pitarch. Y a Scout, ¿vale? Las demás no serán así, ¿eh? No serán estos sorteos, ahí Warripace, que estoy haciendo porque esto no, no es lógico, pero es que no tenía otra forma ya de hacerlo a estas horas. Venga, pues tenemos ya caja 1 Athletic, Julio, y caja 1 Villarreal, Scout. Giramos, y quién se queda ahora. Va a ser Cromo Juegos. Va a ser Oscar Cromo 82. Voy a ser yo del Madrid. Bueno, pues tu día de mierda, Vignali. Sigue porque vas a ver cómo me saco a. Me saco la firmada o lo que sea, ¿no? Y ya no vas a poder optar. Bueno. Vaya tangazo que os acabo de hacer aquí a Vignali y a Bulo. Tangazo, pero de los buenos. Tongo, claro, tongo. Ya sabía yo que esto era un tongo, pero vamos, de manual. ¿Cómo habéis elegido a mí? Bueno, me he postulado para hacer esto. Giramos la ruletita. Y ahora Cromo Juego se va a quedar con el Barcelona. Y ya con esto, pues terminamos el sorteo. Primera caja. Para del Athletic de Bilbao para Julio, del Real Madrid para Oscar Cromo, de Villarreal para Scout y para el Barça Cromo Juegos. La primera caja que abra aquí. No tengo manos inocentes porque estoy de Rodríguez en casa, o sea que todo lo que hay, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a por el cúter. Esto se mueve más. Yo le dije que este tío no era de fiar. Ojalá te salga Canin. Bueno, los demás, ya sabéis, todos los equipos que tenéis, pues no hace falta que os lo comente, ni que lo ponga ahí en un lado porque no tengo ordenador, ni nada de eso. Si en un papel, pues queda muy cutre. Bueno, ya sabéis. Ya sabéis el.
Ya sabéis el equipo que tenéis. Venga, cúter. Por aquí. Y a darle al tema que te quema. Vamos ya. Venga, esta cajita. Venga, vais a elegir vosotros. Vais a elegir vosotros. ¿Derecha o izquierda? Uriquier, el dios del fútbol kosovar. Derecha o izquierda, venga, elegirme. Derecha o izquierda, pongo ahí caja 1. Espérate, que tenga rotuladores. Que esta es otra. Que pinte. Porque aquí mi hija, como pinta tanto, pues... Claro, pero este no va a ser de los rotuladores guays. Venga, derecha o izquierda, decidme. No os ha parado, ¿no? Madre, estáis aquí 10. Estamos 10, ¿eh? Estamos 10 viéndolo. Derecha, izquierda. Tome. Derecha, dice Vini. Pues venga. Aquí es donde viene la firma, Vini. O sea, que has... Acabas de firmar tu sentencia de muerte por... No es tu caja del Madrid. Es una de mis cajas del Madrid. Venga. Ponemos... vale. Abrimos primero, ¿no? Lo suyo, ¿no? Lo suyo abrir. Así como los brequeros, ¿no? Así, plas. Venga, aquí todo lo que puede salir, que no lo voy a decir, porque si no nos dan aquí la 1 de la noche y yo a las 7 de la mañana tengo que estar arriba. O sea, esto no puede ser, ¿eh? Venga, ponemos por aquí caja 1. Y si no nos interesa, pues cambiamos la caja, ¿eh? Ponemos aquí un 2 y ya está, o un 7. Quién sabe, ¿no? Venga, vamos a abrir la cajita aquí en condiciones. Joder, qué ganas tenía, de verdad. Desde el lunes con la caja aquí y... Tan liado, que al final... Bueno, cómo mola, ¿eh? Cómo mola aquí Don Russell y tío 2023, que estamos ya 23-24. Que va a venir Mbappé al Madrid, todas esas cosas que se dicen. Pero... Yo no veo nada claro. Venga, vamos a empezar. Venga. Bueno, si no me he preparado ni los... Ni los Elif... Ni los Slim, ni los Bosses, ni nada de eso. Bueno, tengo que comprar más Slips, ¿vale? Tengo poca fe en la tortuga. Si es que pide mucho, es que pide una barbaridad este tío. Este tío está zumbado con el puto dinero, de verdad. Nada más que quiere dinero. Y venga, a facturar. La tortuga esta. Venga, abrimos el break. Vamos, con alegría. Bueno, sabéis que algunas cartas son un poquito más... Bueno, me he pintado por aquí también. Son unos colores diferentes. A mí me ha pasado, lo poco que he comprado, que han sido 5 retail y dos fastpack, los colores eran distintos, ¿vale? Venga, empezamos aquí contenta con Mohamed Alicho. No, vamos, esto va a ir rápido, esto no va a ir... ¡Hala! Venga, la primera en la frente. Thibaut Courtois, Star Status. Y viene por aquí marcadita, ¿vale? Para mí, pues nada, con fastidio. Y aquí también, ahora, en la cabeza. Pedraza ahí, venga, ¡ole! Vaya perdigón en la cabeza. Y por aquí también, venga, Star Status. Cartonaco, del bueno. Mikel Merino, Dani Parejo, Rubén Sánchez, Marchao.
Jeremías Ledesma, Larky Ramachani, Ansu Fati y Unai Simón. Bueno, pues un Star Status y de Thibaut Courtois, que le vamos a empapelar, ¿no? Venga. Un Slips por aquí. Ahí está. Y esto a la bajita. Uy, 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 uy. Esto es la cajita, pero sin el sobre, ¿eh? No voy a meter el sobre. Venga, lo dejo por aquí. Venga, vamos con el segundo sobrecito. Vamos con Juan Cruz. Negredo, numeradita, ¿vale? 46 de 81. Numeración un poquito alta, pero bueno, para Mario, ni tan mal, ¿verdad? Que tiene todo del Cádiz. Álvaro Negredo por aquí. Vale. Ah, vale, es por equipo, no la metas en sobre. Sí, cierto, cierto, es verdad. Esto es una tontería. Esto del sobre es una tontería. Muy cierto. Como es por equipos, yo lo meto todo en la caja, luego lo separo por equipos y punto. Sí, es que no puede ser, ¿eh? Óscar Rodríguez, Beñat Turrientes, Eder Militao, Thierry Correia, Radamel Falcao García, Lucas Boyé, Dani Vivian, Roberto Lewandowski y para de contar. Vale. Pues nada, lo dejamos por aquí a un lado. Sí, mucho más fácil, ¿no? Aquí por sobre. Sí, es que es un lío. Tonterías aquí con los sobres ahora. Nicolás Fernández Mercado. Bueno, este rookie card del Elche. Tela, ¿eh? Este no lo había visto yo todavía aquí en la élite. Y tenemos por aquí a, mira, Oliver Torres con el Sevilla. Sevilla de cromojuegos. 71-78. Numeración todavía un poquito alta. El list por aquí. Y ya, pues, basiquitas, el depósito, Oliver Torres, Dani Rodríguez, Luis Pérez, Valde, Morata, Maximovic y John Moncayola. Y este Nicolás Fernández Mercado. Hazte una numerada en Mallorca. No me seas malo. Bueno, pues ya van dos numeradas en esta caja, o sea que hay poquitas posibilidades ya, ¿eh? No te quiero. Nicolás Yanso, jugadorazo, jugadorazo que se ha ido ahí al. Esta es paralela, ¿no? Sí, esta es paralela. Decidme, pero yo creo que sí, ¿no? Alejandro Pozo es paralela. José Luis Gallá, Antonio Sánchez, Takefusa Kubo, Juan Foyt, Ante Budimir, Jan Couto, Víctor Chu, Samu Costa y Nicolás Yasso, o sea, Chelsea. Alejandro Pozo es paralela, ¿verdad? Lo digo para enfundarla. Creo que va así, ¿no? Igual que en la élite normal. En la élite pasada, quiero decir. Yo la enfundo. Como es la segunda. La segunda carta de del sobre, siempre, pues imagino que esa será paralela. Venga, Monchu con el Valladolid. Tenemos aquí. ¡Oye, oh, este Vini! ¡Ahí va este Vini, Field Vision! ¡Cómo me gusta a mí este Vini! ¡Cómo me gusta a mí este Vini! Ya me ha salido la Primary Color de Thibaut Courtois un poco torpedeada. Y esta Field Vision.
Impresionante. Me encanta ahí. Me encanta esta nueva versión, estas nuevas inserts. Field Vision, sí señor, Vini Junior. Y por detrás otro en Madrid, Fede Valverde, Alfonso Pedraza, Juanmi, algunas, bueno, como ya veis, arriba, por no deciros casi todas, están ahí como manchadas y tal, Alex Telles, Marcos Llorente, mira, esta por ejemplo está impoluta, Reiner, Negredo y Alejandro Pozo. Bueno, pues lo de Pozo yo creo que no es paralela la otra, porque es... Sí, es paralela por el tema, vale. Ya la he pillado el tema. Tema plata por aquí y tema rojo. Vale. Perfecto. Muy bonita, sí, la Field Vision, muy bonita. Monchu por aquí. Bueno, espero que no se me corte, este directito. Primera caja de la case. Vamos con más. Pablo Barrios. Tenemos la paralela de Gonzalo Melero. También de la Almería. El Almería no es de nadie, ¿no? Almería... Es a repartir. Creo que ya alguno de vosotros, es que ya no me acuerdo cómo fue el otro break, cómo lo hacíamos para repartir estas cartas. Si era también por ruleta. O cómo lo hacíamos. Passion. Passion fue el inventor de la otra, ¿no? Bueno, el abridor. Álvaro Aguado, Carles Pérez. Marquesín, David Silva, pobre Silva, Stol Dimitrescu, Paul Irola, Iñaki William, Borja Mayoral y Pablo Barrios, que ya lo habíamos contado. Venga, que mañana sale Liga Este, ¿eh? Esto ya no... Después de abrir esto, que mañana tenga que abrir yo Liga Este, pues, hombre, me hace ilusión poco, lo he hecho toda la vida, pero, joder... Es que el Supreme, este de élite, pues mola más, ¿no? Copete. Uy, buah, qué guapa esta. Spellbound de Alex Baena. Bueno, vamos a dejarla ahí. Venga, Alex Baena. Ahí está. Letra E. Alex Baena, la E, está muy guapa las Spellbound de este año también, muy muy guapas. Chukwueze, Karim, Rajkovic, Oscar Plano, Pedri, Witsel, Estuani, Abde y José Copete, por ahí. Bueno, ¿os está gustando la colección? ¿No os está gustando? ¿Os está gustando lo que está saliendo? Venga, decidme algo, que estoy aquí un poco aburrido. Rodrigo Riquelme, Girona. ¡Uy, wow, esta de Gaby, qué guapa! Spellbound, que se va para Cromo Juegos. La I de Gaby. ¿Cómo saben lo que vende? Los americanos, ¿eh? ¿Cómo sabe lo que vende? Vamos, ese Gaby... Sí, señor. Vale. Le voy poniendo de momento así. Y ya me lo meteré en sus funditas. Las numeraditas y esas cosas. Estas no, las sin ser de orden, no. Toni Kroos. Ruiz Silva. Guillamón. Nabil Fekir. Que hasta octubre no está recuperado del todo. Vesga. Gené. Yanni Carrasco, Santi Bueno y vale.
Siguiente sobrecito. Oye, ¿estáis ahí? Que es que no... A ver si no vais a estar. Es que sí está en mi periquito. Ahí se le oye. Kaiki Fernández. Otra. Spellbound. Esto va de Spellbound, esta caja, ¿eh? Yunus Musa. Del Valencia de Passion. Ahí estamos. Vale, cromojuegos. Venga. Gracias por contestar. La M de Musa, de un jugador que mañana firmará por el Milán. Namun Valencia, sí, pero mañana estará cogiendo el avión para ir a Milanelo. Sergio Asenjo, Josef Aidó, Aigen Muñoz, Carballo. ¿Y qué está fichando Valencia? Nada, ¿no? Es que no está. Juan Cruz, Isi Palazón. Iván Sánchez y Luis Milla, ¿vale? Me ha saltado un WhatsApp de algún amigo del grupo que no le sale, no le sale mi canal. A ver si le podéis ayudar ahí un poquillo. Lleva 3 días en el vuelo y no se acaba de ir, ¿no? Si no se acaba de ir, no llega la pasta de Milán tan fácilmente, ¿eh? No llegaba la pasta. Pedían 20 kilos, quieren recortar. Bueno, Pablo Torre, viene por aquí, muy marcadito este Pablo Torre. Martín Zubimendi, bueno, tenta. Le hemos sacado por aquí una insert. Ni siquiera miro si es numerada, pero bueno. No lo creo. Vale, vale. Ya has picado aquí un Zubimendi. No quiero ni uno más de USA en las colecciones. No, antiguos tampoco. Sí, porque Canisley, fíjate. Canisley, ese sí que... Eso salió un negocio redondo también. Madre mía. Madre del amor hermoso. La que ha liado el Canisley. El dinero que se ha llevado en Mallorca. Y en Valencia ese dinero poquito, ¿eh? Poquito. Bueno, yo hasta ahora tenía que estar ya acostado, ¿eh? No. Pero venga, estoy haciendo un esfuercito ahora. Venga. Simo del Español y se viene una... ¡Uy, que te voy a sacar algo! ¡Un Canisley! ¡Claro que sí! ¡Un Canisley te voy a sacar, Vini! ¡Venga, no te vayas! ¡No te duermas! No, que te duermes en los laureles, tío. ¡No te duermas! ¡Que te he sacado un Canisley! Bueno, no sé qué le pasa a esto del Lee, pero... Están algunos machacados. ¡Venga, este Canisley! ¡Uf! ¡Qué bien entra! Este Canisley, vamos. ¿Qué a Kosovar? Venga, hombre. Hombre, hombre. Hablando de él y sale, dice Cromo y Carta. Pues sí, ahí está. ¡Otro! ¡Otro Musa! ¡Vamos, Passion! Más de colección de Yunus Musa. Te van a salir unos cuantos. Guido. De los que más van a salir solo Musa. Ya lo sabes. Araujo, Coque, Collado, Méndez y Simo. Bueno, venga. Vamos ya por la mitad, ¿no? Más o menos. ¿Alguien ha visto jugar al canadiense que ha fichado en Mallorqueta? ¿Pero quién es el canadiense? ¿El del...? Sí, es bueno. El del que ha fichado el... del Valladolid, el Larin. Kyle Larin. Empezó muy bien aquí, metiendo un gol por partido, ¿eh? En los primeros 4 partidos, como 3 goles o algo así, ¿eh? Empecé muy bien, luego se desinfló y al final bajó para el doble. O sea que... Sí, el canadiense yo tengo entendido que es Kyle Larin.
Ya en Valencia marcó, ¿ves? Luca Colo, Coleo, eso. Pues vale. Tanguy Nianzú, que es paralela para cromojuegos. Venga, esa paralelita de Tanguy. Otro tangazo, el Tanguy este, ¿eh? Un tangazo del Bayern, pero en toda regla. Madre mía. Ay, Monchi. Vaya fichajitos que hiciste el año pasado con los centrales. Marcarlos en la toda la temporada. Y luego el Nianzú. Que no era malo ni nada. Mira, Fran García. Una moto, ¿eh? Una moto por banda. Tenemos el lateral izquierdo. Ahí, Vini. Tenemos una pedazo de moto. Kyle Larin. Sí, señor. Sí, señor. Kyle Larin. Muy buenas, Pucelano. Gracias por pasarte por aquí. Tenemos al Pucela aquí a tope, ¿eh? Vamos ahí en la última jornada. Que estaba complicado. Yo, si hay un equipo que me gusta, es el Valladolid. Y no quería que bajara. Y encima nos tocó la última jornada jugar las habichuelas con vosotros. Muy mal, muy mal. Pero bueno. Un animal, sí, un animal, pero no dio la permanencia, que es que uno solo era complicado. Mira que tenéis. Joder, este Álvaro Aguado nos metió un 0-3 aquí en el Coliseum. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo del chaval este Álvaro Aguado, que luego la ha querido el Getafe. Pero Bordalás no quiere jugones, Bordalás quiere leñeros. No, no, aquí no. Aquí no se juega, aquí se da leña, leña, venga, leña al mono. Quique Pérez, Jørgen Larsen, que no estoy yo convencido, pero bueno. Que nos deje donde nos dejó, en esa quinta plaza de hace unos 3 años, ¿no? Y ya con eso yo me conformo, ¿eh? Me conformo bastante. Aimar Oroz, el 10 de Osasuna. El 10 de Osasuna, sí señor. Para Oscar Martínez, tocayo. Ahora es un minga fría. Y Roque Mesa, que tampoco tal, pero aquí hizo un partidazo asombroso, Álvaro Aguado. Para que bueno, es muy técnico el hombre y bueno. Iván Fresneda, ¿qué me dice de él? Porque se lo quiere llevar el Barcelona a cambio de nada, claro. Barcelona, como siempre, a cambio de nada. ¿Qué quiere por Iván Fresneda? ¿Qué te puedo dar? No sé. ¿Qué tengo por ahí? ¿A cambio de alguno de la cantera, algo de eso? Venga, hombre, por favor. Pago suscripciones de Spotify, claro, hombre. Mi hija está enamorada de Fresneda, es que guapete, guapete aquí el Iván Fresneda, buen sub-19 también hizo. Está el estatus para Gerard Moreno de Scope. No, Rafa Pitarch, no te ha tocado Rafa Pitarch, este Gerard Moreno es para Scope. Vale. Me entretengo mucho, ¿eh? Yo esto. Esto hay que hacerlo más rápido, ¿eh? Si no me tiro aquí sábado y domingo, me tiro aquí 5 horas cada día. Con las 9 cajas que faltan. Venga, vamos con Luca de la Torre. Y se viene por aquí. Que se viene Pere Milla. Viene Pere Milla. 30 de 30. Elche. Que no es de nadie. Pues este Pere Milla. Bueno, de momento veo flojita la caja. El mejor, uno del Elche, 30, con todo respeto o sea, al Elche, que los Blake nunca lo quiere nadie. Venga, otra de periquito piando.
No pare, no pare. Eso es. A ver si por lo menos tengo ahí. Se ve el ambiente, ¿eh? Se ve el ambiente por aquí. Periquito piando. Tanguy Nianzú otra vez. Y tenemos a Frank Kessié. Otro que le quiere fichar el Milán, ¿no? La Juve, no sé. No, el Milán no, desde Milán vino. Le quiere la Juve. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, también. A cambio de agua para el Barça. Para que no se ahogue. Para que se ahogue más. Rodri Sánchez, Ramírez Normand, Moreno, Gran Oliván, Tati Castellano, Gran Oliván. Lo echó mucho de menos el español. Jugadorazo, carrilero. Jugadorazo. Tenía que estar en primera. Sobre Gordaco, ¿eh? Tenemos por aquí entre manos sobre Gordaco. Arabia. Tiene medio Liverpool. A ver, De Gea, Henderson, Fabinho, Firmino. Venga, que se vaya Klopp también. Arnaud Martínez. Y detrás. Ay, que me están temblando las piernas. Uy, que me están temblando las piernas. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Mafeo, Sergio León, Mauro Lambarri, Chimi Ávila, Yangel Herrera, Joseba Zaldúa. Yo he visto algo dorado ahí. Y algo gordo. ¿Se estoy engañando? No se estoy engañando. Mané también, sí. Total. Mokhtar Diakabi. Ay, que se viene algo gordo. Ay, que se viene un Spar Sprock. Ay, que se viene. Y yo creo que es del Madrid, vine. Que te lo he dicho de coña. Y mira. Hoy es tu día de mala suerte. De verdad. Yo creo que es del Madrid. Esta cabecita. Que no puede ser de Vini. Ay, que puede ser de Vini. Ay, que me tiro de los pelos, tío. Ay, no, que sabe el de Tchouaméni, pero hoy, cómo me mola. 4 de 49. Esa ruletita trucada que tengo, madre mía, lo que me ha salido. Ay, lo que me ha salido. Ay, madre. Ya mereció la pena que mañana me levante con sueño. Señoras y señores. Aurelien Tchouaméni. Me has elegido tú la caja, sí señor, derecha. Eso es suerte, eso es suerte. Venga, tu día no es tan complicado. Este sí señor. Muchas gracias, a ver si enhorabuena. Vaya tongazo, Pasión. Vaya tongazo. Spark Plug. Bueno, decirme, puede tocar firma, ¿no? En la case. No, creo que hay dos y dos, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que es así, ¿no? Esto cabe aquí, en un Lee. Es que nunca me ha tocado alguien del Madrid, tío. Nunca me ha tocado en un break. Y encima mío, tío. Bueno, mío, que abro yo. Joder, tío. Qué subidón, qué subidón. Pensaba que era Vini, la verdad. Me hubiera gustado más Vini. Sí, me hubiera gustado más Vini. Pero esto no cabe en una, ¿qué? En una de estas, ¿no? Estoy aquí forzando la máquina. Venga. Estoy aquí forzando la máquina. No cabe, no. Me dice que lo juego que no. Mario sabe mucho. Mucho de esto tendrá razón. Pero claro, sí, es que me lo cargo. Tío, es que me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso aquí. Joder, un tracito de camiseta aquí de Sparks Plug de Aurelian. 4.29, podría ser el 18, ¿no? Su número. Bueno. Aurelio, Aurelio. Vamos con Aurelio. Ahí vamos a poner, presidiendo. Bueno, esta también es gordita. Pero ya sabemos que no va a tocar nada. Necesitas una de 130. Vale. Una de 130. Vale.
Veamos, a ver, Baena la B. Baena la B, Cartonaco, la D, Pino, Modri, Jiménez, Rafinha, bueno. Baena. Ahí está. Aquí justo con Baena también, ¿eh? Vamos. Ya tienes la B y la E. Scout. Venga, terminamos con los dos últimos sobres. Y vamos a la cama, que hay que descansar. Para que mañana tendremos la mano bien para... Venga, pintar. Samuel Lino. Borja Iglesias, la paralela. El Betis de Top Colecciones. No está por aquí hoy, Top. No está por aquí, Top. Venga. Ya sabéis, nos vemos el sábado, nos vemos el domingo. Domingo primera hora y sábado todo partido Getafe 9:30, pues en la siesta. Os voy a fastidiar un poquito la fiesta, la fiesta y todo. ¿Vale? Bueno, cajita del Madrid, que podemos decir ya, ¿no? Cajita del Madrid, totalmente. Tengo dos cajas y me ha salido ahí un Star Status, un tal... ¡Gabriel Paulista! ¡Venga, Passion! ¿Has pillado? ¿Has pillado por aquí un Star Status? Un poquito dañado, ¿vale? Lo puedes comprobar. Y nada, pues terminamos. ¿Qué os ha parecido el directo? La hemos liado con la primera caja. La hemos liado. Con este Aurelio. La hemos liado. A mí no me veréis... ¡Uy, de crucero! Eso mola más, ¿eh? Mola, mola, mola. En diferido. Venga, lo verás en diferido. Pucelano. Bueno. Pues nada. Hasta aquí este directo de una caja. Hemos tardado casi una hora en una caja. O sea que vamos bien. Nueve horas. Sí. Vamos bien. Bueno, más sorteos y tal. Sí, sí, sí. Yo creo que lo vamos a hacer de lujo, ¿no? Voy a tirar aquí el domingo. Pues nada, toda la siesta. Luego vende el partido Getafe contra el Vitesse. Juega. Ah, no, que es el sábado, perdón. Perdón, el sábado. El sábado me haré la siesta. Y el domingo me tiraré aquí, yo creo que todo el día, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Muy buen directo, grande. Venga, muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, pues mucha suerte en las demás cajas. Aquí las tenemos. No la voy a pesar, ¿eh? No la voy a pesar. Que ya está todo pesado, que ya lo habéis visto, que me lo he llevado, ¿vale? Me he llevado unos importantes, a ver, la otra caja ya la firma en Madrid. Venga, saludazo. Adiós.